Hola, ¿cómo están? Yo soy Katrin Mina y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a empezar un poco diferente este video, pues como verán estoy maquillada como el Joker. Y pues si quieren saber cómo hice este maquillaje, sigan viendo este video. Ok, lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra carita. Bueno, de ahí lo que he echado es un poco de base y ahora lo voy a difuminar. Vamos a ir tratando también de tapar las cejas con bastante base. De ahí voy a aplicar corrector para ir tapando las cejas aún más. Tenemos que taparlo completamente. A mí se me complica un poco debido a que mis cejas son un poco, pues, profundas. Eso que lo estoy haciendo con el corrector más claro que tengo. Ahora voy a aplicar una base mucho más clara. Bueno, como yo no tengo pintura blanca, voy a aplicar un poco de sombra, entre blanco, transparente, platinado, no sé cómo explicarlo, y lo voy a aplicar en todo mi rostro. Bueno, luego con un labial azul vamos a tratar de hacer el boceto, que es como que así como unos pequeños triángulos arriba de la ceja. Oh my god, I'm really scared. Really scared. Me acabo de dar cuenta que tengo que dejar un espacio también para esas cosas rojas. Lo mismo en el otro lado. Back on
top in June. That's life. And as funny as it may seem, some people get that kiss. De paso también pintamos un poco la ceja. Recuerden que el maquillaje del Joker no es como que un maquillaje perfecto, sino más bien todo así imperfecto. También hacemos en la parte de abajo, como un tipo boceto. I find myself flat on my face. I just pick myself up and get back in the race. That's life. Oh, you know I can't deny it. Many times I thought of cutting out. Bueno, en este caso yo lo voy a sellar con sombras si ustedes tienen, para que sea algo mucho más profundo. O sea, le da acá decir con la creatividad, porque yo por ejemplo no tenía pintura blanca y he hecho con sombras y con base. Y bueno, o sea, eso es lo que se puede, como siempre digo eso. Recuerden una vez más que el maquillaje del Joker no es un maquillaje perfecto, es un maquillaje así. Es un maquillaje así todo vagabundo. Ok, ahora vamos a agregar unas cejas acá con un labial rojo. Bueno, yo en este caso voy a usar esto. En realidad ustedes pueden usar sombra, lo que ustedes tengan, ya. En realidad no es algo perfecto. Y ahora vamos a delinear los labios. Y aplicamos un poco de sombra verde. And down and over and loud and loud.
find myself flat on my face. I just pick myself up and get back in the race. Recuerden suscribirse. Something funny.